Más de 44 mil latas de café tienen como estimado. 112 toneladas menos que el año anterior hacen de la zafra recién iniciada en Cienfuegos un periodo donde el pico de maduración será para finales del presente mes y diciembre. Una contienda donde diversos factores atentan contra el rendimiento por hectáreas. Esto obedece, por supuesto, a afectaciones que hemos tenido en los diferentes fenómenos meteorológicos que nos afectaron. Y también estamos hoy también sufriendo todavía las secuelas de otros fenómenos anteriores que pasaron por la zona, que tuvieron repercusión en el café. El fertilizante ha escaseado, nosotros sabemos que vamos a tener un largo periodo sin fertilizante. Tenemos que usar más los biofertilizantes, tenemos que utilizar más la materia orgánica, tenemos que crear centros de lombricultura para lograr un poco paliar la situación que tenemos hoy de la escasez de fertilizantes. 18 formas productivas en todo el Lomerío y 3 granjas de la EJT cuentan con los recursos para el acarreo. Asimismo, está el aseguramiento para la recolección en los campos y su posterior traslado hasta los puntos de compra. Debemos estar ya la semana que viene ya intensificando un poco más la recogida y sobre el 20 de noviembre debe haber un pico de cosecha. 20 de noviembre hasta el 20, 25 de diciembre deben estar los dos picos de cosecha fundamentales de este año. 3 despulpadoras aseguran el proceso una vez llegado el pico de maduración. En ese sentido, la planta de San Blas está considerada una de las más eficientes del país. Lo anterior quedó manifiesto en el acto de inicio de Zafra, que contó con la presencia de Maridé Fernández López, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia. Espacio donde ratificaron el compromiso de acopiar cuanto grano esté dispuesto en los campos. Guillermo Martínez López, Notisur.